Luis Martínez, el diseñador del famosísimo, ya por estas horas, bastón presidencial de Milei. Hola Luis, buenas noches. Hola Luis. Aquí Gisela y Julián de Mendoza. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Mucho gusto. Muy bien. ¿Todo bien? Igual, excelente. Muy bien. Acá, conociendo, queriendo saber los detalles previos, ¿no? Pues ya después lo vimos terminado. Pero ¿cómo fue ese paso previo hasta, primero desde que te enteraste que ibas a ser el encargado, nada más y nada menos, de diseñar el bastón presidencial? La verdad es que es algo que no, todavía no, no me cuesta desayunarme, no puedo creer todo el revuelo que está haciendo eso. Es un trabajo que lo tomé como un trabajo como cualquier otro, no sé si estoy centrado o no estoy centrado, y la verdad es que no, hice lío con la camarita, ahí está. No pasa nada. Y la verdad es que, me llamaron por teléfono, me recomendó un compañero de trabajo, a Santiago Oría, que es el cineasta que lo filma permanentemente a Milei, que hizo el documental de Milei. Santiago me llama por teléfono porque andaba buscando ilustrador para un trabajo urgente me preguntó si tenía disponibilidad. Yo al principio no sabía ni siquiera ni para qué era, así que hablamos por teléfono y cuando una vez que arreglamos más o menos cómo era la situación, me contó y no lo podía creer. ¿Y quién te dice, che, mira, el diseño que quiere Milei es este, sus cinco perros? Entendemos y le recordamos al que no lo sepa, los cuatro que tiene actualmente y el famoso Conan, que falleció hace 2 años. Exacto, Santiago fue, Santiago me comunica que la idea es generar un emblema con los cinco perros en el centro Conan, y bueno, era pedido de Karina Milei. Claro, pero algún... Entonces, sí. No, por favor, no te... A medida que se fue desarrollando el proceso, fuimos viendo cómo hacer para ir plasmando las imágenes de los perros, que en un principio eran en cuerpo entero, después fueron... variándola, yo le sugerí que sean las cabezas, que pongamos las cabezas porque no iba a entrar en una superficie tan chica. Sí. Así que, nada, fue un ida y vuelta que tuvimos con Santiago, trabajamos codo a codo un montón, todo el día, mientras a la par intentaba buscar algún tipo de comentario a favor o en contra de Karina, pero estaban a pleno armando el gabinete, así que mientras estaba toda la gente con el revuelo en el Hotel Libertador, armando a ver qué iban a hacer los ministros, yo estaba dibujando los perritos. Claro. Sí. No, Luis, yo me imagino el momento... Me pongo en tu lugar. Entregás el diseño o entregás ya el bastón terminado. El momento de incertidumbre de decir, ¿le habrá gustado? Claro. ¿No le habrá gustado a Milei? ¿Cómo fue esa espera? Sí, claro. Esa tensión. Mirá, yo hasta ayer no sabía si iban a quedar estos diseños. Porque andaban dando vueltas tantos bastones, con gente apareciendo en los medios, mostrando bastones que... digamos, una persona como Pallarós, por ejemplo, ¿por qué le daría el bastón que yo codiseñé y no el de Pallarós, que es una persona que es totalmente, tiene una trayectoria indiscutible? Claro. Y bueno, no, yo ya lo daba como por descartado, era como, digamos, sabía que el trabajo era cierto, porque lo hice, me pagaron todo perfecto, absolutamente correcto, pero, viste, y yo cada tanto le preguntaba a Santiago, ¿será o no será? Bueno, no sé. ¿Lo usará o no lo usará? ¿Lo llevará o preferirá otro de los que le llegaron? Cuando estaba viendo la asunción presidencial con mis viejos, y de golpe veo que Cristina se ríe. O sea que ahí fue tu confirmación. Sí, esa fue la Cristina. Claro, cuando le muestra que viste ese hecho viral también. Yo vi que Cristina se rió, pero después anduve buscando... imágenes más cercanas y de golpe veo el monograma con las iniciales que hice, que tenía con otra persona, y bueno, y resulta que sí, que era él. O sea que nunca has hablado con Javier Milei ni con Karina Milei. Jamás. Ay, mira, pero yo lo vi, mira, esa cara, esa expresión de mirar el bastón y ver sus cinco perros, viste, de él como... Pero, se veía feliz. Además, él... Sí, además fue un momento, la verdad, espectacular, porque es el único momento en el que parece que hubo una conexión positiva. Exacto. Claro. Entonces, quedaste en la historia. Entonces me parece muy llamativo que sea a través del diseño de los perritos. ¿Sí? Exactamente, perdóname que te interrumpía. Digo, generaste una postal que va a quedar en los libros de historia, esa de Cristina y Milei riéndose en la transición. La vamos a ver por años, yo creo. Espectacular, la verdad que no lo puedo creer. Mira, y se muestra como diciendo, mira, por favor, mira qué lindo este bastón. Claro, claro. Y él le explica...
Y ella le pregunta, claro, no sabíamos hasta ese momento que tenía ese detalle, ahí a partir de ahí lo empezamos a ver. No te pregunto, Luis, cuánto sale tu trabajo, ¿no? Claro. Jamás te preguntaría eso, pero si ese bastón se vendiera, olvidémonos que es el presidencial, dame materiales, ¿cuánto vale eso que ayer mostró el presidente? No sé, no. Solo no material. Te puedo... Imposible. No sé, no te puedo decir. La verdad que, a ver, yo el precio que estipulé, no lo estipulé, digamos, sé la situación en la que se está viviendo. Claro. Realmente ellos lo pagaron con su bolsillo, desde su bolsillo. Ah, mirá. Lo pagaron con la suya y fueron súper efectivos, me pagaron todo el otro día. Mirá. Así que la verdad que estoy absolutamente contento y conforme con cómo se dio todo. Bueno, entonces se tiene que dar ese encuentro. Luis, tenés que tener ojalá. Ese encuentro. Claro, tenés que tener sí. ese encuentro ojalá. Con Milei. Y sí. Sí, que me mande un mensaje, me encantaría. Pero claro, Santiago tiene que ahí también hacer de intermediario para que se puedan juntar y ver en qué, cómo te inspiraste para hacer eso que es tan significativo para no, el igual no quiero, tampoco quiero andar digamos, pidiendo algo, mangueando un saludo o algo, diciendo que están las cosas como están, los claro. tiempos, las papas sí. queman. Tiene mucho laburo. Se tiene que encargar de lo importante. Pero siento que en algún momento se va a dar. Y sí, porque es muy significativo para él el trabajo que has hecho. Y se eligió tu trabajo es porque vio plasmado lo que él sentía. Entonces ojalá y ojalá. Seguramente se va a dar, sí, totalmente. Ojalá. ¿Con una foto, con qué te fuiste inspirando? ¿O tomaste mastines americanos así genéricos? No, quiero creer que no. Me pasaron un par de fotos de referencia de Javier Milei con los perros, pero ¿sí? agarré, nada, busqué fotos por todos lados de mastines. Bien. Son más o menos. Son parecidos. Tienen una morfología bastante similar. Y bueno, después con el filtro del dibujo terminaron quedando así. Pero te quedaron perfecto, bueno, qué genio, ¿no? Qué arte, felicitaciones, porque realmente uno admira el talento y qué bueno también, se ve que sos muy joven y que la, se te empiece a abrir esta posibilidad. La verdad que además fue todo muy rápido porque lo tuve que hacer en ocho horas tuve que terminar todo. ¿En ocho horas? ¿En ocho horas eso? Sí, en ocho horas fue el dibujo de los perritos sí. y después 8 horas más que me llevó la parte de la búsqueda de las iniciales. Wow. Así bueno, que fue impresionante. Luis, te felicitamos, te agradecemos por atendernos y lo mejor, quizás hasta te salen más trabajos, ¿viste? Pero a partir obvio. De ahora. Ojalá. O para el gobierno o para el que sea. Claro que sí. Abrazo gigante. Muchísimas gracias.